En nombre del Tata, y del Ana, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abrí el día mon labio, y na día mon mga boca, ay anunsya kami el Dios te alabanza. Maga hermano y hermana, ahora uy y retecta kita, na diatun vida el palabra del Dios, na evangelio del diatun Señor Jesucristo, acerca de dalida de gracia con el Dios Tata. Lectura de evangelio a según con San Lucas. Gloria con usted, Señor. Aquel hora, el Espíritu Santo le llena con Jesús de alegría y háblale. Te dalio gracias con usted, Tata, Señor del cielo y el del mundo. Kaya esconde usted mga cosas con el mga estudiao y mga alisto. Y manda usted a saber con el mga ignorante. Sí, Tata, amo gayon ese el cosa ya quiere usted hacer. Todo cosas ya dale conmigo mi Tata, y ninguno no sabe si quién el anak, sino el Tata lang, y ninguno también no sabe si quién el Tata, sino el anak lang, y aquellos quien el anak quiere, manda conoce con él. Este amo el evangelio del día del Señor Jesucristo, ta alabao kami con usted Señor Jesucristo. En este momento, dale kita 30 segundos de silencio para reflectar kita na día de vida. El palabra del Dios na evangelio del día del Señor Jesucristo. Reza kita, Señor, neste evangelio ya dale gayod usted gracias con el Dios Tata. Ya manda usted sabe con el mga ignorante el Dios de presencia, hindi con el mga estudiao. Kay ningunos no sabe si quien el anak, el Tata lang. Y ningunos no sabe si quien el Tata, el anak lang. Y aquellos quien el anak quiere, manda con él conoce. Señor, tapidi kami gracias na mga pobre, na mga baho, y na mga ignorante na komunidad. Donde oste ya manda conoce kanamon el grande amor del Dios Tata, y na sufrimiento del mga pobre na cruz, ya conoce kami con Jesucristo, el Dios de Anak, el te amon Salvador y Señor. Amén. Na nombre del Tata, y del Anak, y del Espíritu Santo. Amén.